vai chover. É. Você só canta música gospel? Só canto música gospel. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como todos los sábados, estamos con convencionesartísticas.com en FM Líder 104.5. Y bueno, hoy vamos a presentar un invitado que seguramente todos conocen. Él se llama Faustino Rodolfo Durán. Y nos va a contar un poquito sobre toda su trayectoria que tiene que ver muy ligada a la comunicación y a la meteorología, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, bueno, gracias por la invitación. Bueno, la idea es básicamente, bueno, decir un poco la tarea que realizo desde el año 90, en que empecé a trabajar en el servicio meteorológico. Para hacer un poco de historia, en ese periodo de tiempo existían máquinas que eran, se llamaban teletipos, o sea, las comunicaciones eran de alguna forma por canales hacia un, digamos, desde un transmisor a un receptor. Uh-huh. Y bueno, obviamente ahora con los tiempos de la digitalización todos se migró hacia un concepto de red donde yo vuelco a otro punto y eso se difunde hacia el resto del mundo. En esa época no, tal es así que la meteorología que se recepcionaba a través del servicio meteorológico llegaba desde todos los puntos del país, desde la Quiaca a la Antártida, vía canales en algunos casos de alta frecuencia, otros a través de, digamos, canales, lo que se llaman canales alfanuméricos, donde solamente eran los caracteres de número y letras, y era todo con cinta perforada, ¿no? Se hacía un trabajo mecánico muy, muy intenso. Así que ¿Dónde ingresaste a seguir, digamos, dónde estudiaste esta carrera? ¿Dónde sí, bueno, que... antiguamente la... No era muy, muy común. No, no, digamos. El servicio meteorológico, sí, egresaban los profesionales ya en carreras terciarias, desde la UBA, ¿no? Que es una carrera terciaria, uh-huh, para el área de pronóstico. Pero todo el soporte de las comunicaciones en ese momento era por la Fuerza Aérea. Claro, exactamente. Yo sí, me acuerdo. Me acuerdo que sí, porque yo trabajaba en los aeropuertos. Correcto, bueno. Y allí teníamos la información fresquita, ¿no? Entrábamos a la sala de, digamos, de transmisión. De transmisión, sí, sí. Porque, bueno, lo que se trataba de hacer en ese tiempo es, digamos, la meteorología, como es un fenómeno que se produce en la atmósfera, toda la parte física indudablemente involucra la seguridad de los vuelos. Entonces, uh-huh, por eso justamente en los aeropuertos siempre tiene que haber meteorología para que se avise a la aeronave en caso de avisos especiales. Obviamente aterrizaje y despegue implica también algunas calibraciones que justamente lo da la meteorología a través de la presión, temperatura, viento, intensidad, etcétera, todo ese tipo de datos es importante. Así que por eso siempre la comunicación está vinculada a la meteorología y a la seguridad del vuelo. Claro, claro, sí, obviamente, ¿no? Tienen que tener información al instante para saber si el vuelo sale o no. Claro, así que y después... Y los que están entrando, ¿no? Porque hay vuelos que están ingresando a pista. Ambas cosas son riesgosas, el despegue y el aterrizaje, así que... Uh-huh. Por eso es importante la meteorología, ¿no? Cumple un rol fundamental. Y bueno, ahora con el tema también de la globalización o el tema de la ampliación de todas las comunicaciones,
Hoy también la meteorología involucra a las personas en función de catástrofes climatológicas. Para la región nuestra, que está, digamos, que tenemos una extensión enorme de pampa, de lugares donde necesitamos saber a tiempo real las condiciones meteorológicas, también cumple una función importantísima, ¿no? Y sobre todo también hacia largo plazo, ¿no? Lo que se llama climatología. Claro. Anticipar eventos a futuro, ese es el gran desafío de la meteorología. No soy especialista en la meteorología, sí en las comunicaciones, y todo lo que hablo está en función de interactuar con compañeros meteorologistas, técnicos, bachilleres, y bueno, eso es doy gracias a Dios por estar en ese trabajo, porque realmente me permitió crecer. Muy gratificante, ¿no? Sí, me permitió crecer y sobre todo aprender mucho, y es como que no se termina de aprender. Y eso es lo maravilloso de la meteorología. Ahora, ¿qué está pasando, Faustino, con el clima? Con la atmósfera, con los planetas, viste que ahora dicen, bueno, si se alinean los planetas, entonces sí, puede ocurrir tal o cual cosa. ¿Qué es lo que está pasando con la atmósfera? Indudablemente que el cambio climático que afecta la acción del hombre en nuestro planeta está generando problemas, ¿no? Realmente, a través de mi hija, que también está estudiando ingeniería ambiental, justamente estaba recién antes de venir acá. ¿Que un día la vamos a traer? Sí, estaba hablando, escuchando videos con referencia a científicos que están estudiando el planeta, la alteración que está viendo los mares con respecto a la matanza indiscriminada de animales, sobre todo de tiburones, eso es una área. Qué pero terrible, ¿no? Claro, pero indudablemente que habla de la importancia del mar en función de la vida, porque es generador de oxígeno. La polución del hombre indudablemente genera una especie de efecto invernadero, lo cual equivale a que el océano Pacífico, sería como un regulador de temperatura, debido a que es agua fría, genera corrientes centros de alta presión, que a su vez los centros de baja presión hacen de que esos fluyan en el sentido oeste-este, ¿no? Pero básicamente es el aumento de la temperatura global que está afectando todo este tipo de... El aumento de la temperatura, ¿eso tiene que ver con el agujero de ozono? Eso no, eso es otra área, pero también afecta debido a eso, es un tema químico que de muchos elementos que eliminan a la atmósfera productos que rompen esa capa, que es una capa muy protectora de los rayos infrarrojos que vienen desde el espacio, hacen de que generen otro problema, que es hacia la vida, ¿no? Destruye la vida animal y vegetal. Pero el cambio que se da con referencia al Pacífico es el aumento de temperatura, lo cual implica mayor evaporación, y eso implica más fenómenos de acción que se da en la atmósfera. ¿Y eso, ¿no?, tiene que ver con la neblina, con la humedad? No, básicamente a las tormentas, el famoso niño-niña. El niño-niña. Claro. La Tierra rota en un sentido, entonces esa rotación, indudablemente todo lo que evapora hacia la atmósfera en la rotación, supongo que después precipita en forma de lluvia o en sequía. Indudablemente yo no soy especialista en el tema, todo esto lo estoy hablando para que, bueno, la gente sepa que no es mi especialidad. Mi especialidad son las telecomunicaciones, pero bueno, estoy hablando así un poquito como escuchado de la primera voz de mis compañeros que son meteorologistas. Realmente ellos, es una carrera de 6 años, realmente intensa. Por ahí un invitado de ese nivel por ahí podría... Que lo vamos a tener seguramente. Sí, yo tengo ahí un muy buen compañero que vendría con muchísimo gusto. Pero por supuesto, vamos a darle un espacio también. Y con respecto al meteorito que cayó en Pinamar, ¿no? Qué cosa extraña. Bueno, sí. Ya, no sé, Pinamar tiene algo, ¿qué es lo que pasa con Pinamar? Porque ya hace, o el año pasado o el anterior, han caído rayos. Sí, que inclusive ha muerto gente en es la verdad, playa. Es verdad.
¿Qué pasa con Pinamar, con ese lugar este geográfico? No, no, es un tema que no me aventuro a comentar porque más que de lo que leo en los diarios, indudablemente que también ha habido una especie de fenómeno que yo también lo leí, como que es una cola del cometa Halley que venían asteroides. Que han caído muchísimos meteoritos y no nos hemos dado cuenta. Pero es por lo que leí en los diarios, pero no, eso no hace por ahí al tema de meteorología, básicamente. Lo que sí, bueno, indudablemente atraviesa la atmósfera. Es raro porque teóricamente en el recorrido debería desintegrarse. Bueno, es un temita que ya no es. Claro, es bastante extraño. Más por ahí a alguien que sea especialista en la parte del espacio, pero sí, ¿no? Pero sabemos que todo está como relacionado, ¿no? O sea, sí. Realmente todo está relacionado. Todo está relacionado, eso es verdad. Sí. Por ejemplo, estabas mencionando recién el tema de los animales, ¿no? Cómo están muriendo, naturalmente están muriendo. No, en el caso del comentario así que comentaba mi hija en el video, habla sobre que en el caso de los tiburones que le... para sacarle la aleta, que es una comida como muy especial, se destruye toda una vida para sacar una aleta nada más, ¿no? Claro. Y el digamos toda la cadena de vida en el mar está relacionado entre el tiburón y los otros elementos, o sea, son necesarios. Exactamente, hay todo un sistema ecológico que tiene que funcionar el uno con el otro. Correctamente. Claro. Sí. Sí, un poco también. Pero esto de la pesca y la caza de tiburones viene desde hace muchos años. Sí, verdad, Olga, sí. Porque inclusive se hacen diferentes tipos de cremas y ungüentos que tienen que ver relacionados con la salud. Sí. Pero evidentemente no se puede evitar. No se puede evitar. Sí, bueno, se podría evitar en la conciencia de los gobiernos. Claro. A tomar una mayor se está mentalización trabajando con esto, ¿no? Del cuidado ambiental, ¿no? Claro. Sobre todo. De hecho, bueno, tenemos un trabajo hecho ya con el tema de, por ejemplo, cómo seleccionar los residuos, sí, ¿no? Que tiene que ver también como es importantísimo con el tema del plástico, por ejemplo, cuando en el mar se tiran los plásticos y lo terminamos comiendo nosotros, porque esas pequeñas partículas que se deshacen, eso también me lo comentaba en el video, los peces lo comen, y eso después nosotros al comerlo, eso también va en forma desintegrada en partículas extremadamente pequeñas y nos estamos contaminando nosotros. Y no hablemos nada más que del plástico, sino también de los oxidantes, de un montón de... Exacto, sí. Es un buen tema que hayas tocado, Olga, porque realmente cobra importancia el tema del cuidado ambiental que tenemos que tener todos, ya a partir de ahora seriamente. Realmente, todos... Sí, pero yo veo que se está trabajando mucho. Sí, correcto. En la ciudad, por ejemplo, tenemos diferentes lugares donde poder recepcionar diferentes tipos de residuos, ¿no? Sí, verdad. Sí, sobre todo... Lo que pasa es que yo veo que la gente tampoco le cuesta acostumbrarse a esto. Y sí, es todo el todo compromiso. Esta cultura, hay que trabajar mucho para imponer esta cultura del reciclaje y del no afectar el tema de del ambiente, sí, cada vez más. Y cuesta muchísimo imponer esta cultura. Sí, sobre todo el tema de, bueno, hay que involucrar mucho a nuestros jóvenes, claro, que vayan tomando la posta. En los colegios correcto, se está enseñando muchísimo. Sí, ahí está el futuro, digamos, exactamente, ¿no? El cuidado de nuestro planeta, que los jóvenes enseñan, porque yo en el caso de mi hija me está enseñando a mí, ¿no? Por ahí yo no tenía tanta conciencia, porque uno vivió una etapa tan linda de nuestra niñez que teníamos que no estábamos afectados con todo esto. No, para nada, sí, realmente. Pero yo recorro muchísimos colegios por mi trabajo, ¿no? Colegios, universidades y demás, yo veo que desde el colegio se está imponiendo esta cultura, se está trabajando muchísimo, educando con esta cultura ecológica. Sí, qué lindo, bueno, me alegro. Yo tengo muchos contactos, así hablando un poco de los contactos,
Porque el servicio meteorológico todavía hay lugares donde no tiene una comunicación, digamos, a nivel internet, sino que a través de telefonía celular nos hablan caso Upallata, Chepes, Victorica La Pampa, Oberá, Villa María del Río Seco, Maquinchao, o sea, muchas localidades, y nos transmiten la meteorología, pero a su vez también nos transmiten, digamos, las vivencias personales, y bueno, todos ellos de alguna forma están en lo mismo, digamos, en el compromiso de la importancia de la meteorología en cuanto al medio ambiente, ¿no? Claro. Todos realmente preocupados, algunos por exceso de frío, exceso de viento. Y es que además lo estamos sintiendo, estamos siendo afectados, pero bueno, hay lugares donde siempre hubo geográficamente lugares específicos, como por ejemplo Miami, sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Haití, el desastre ecológico que hubo en Haití, que todavía no logra recuperarse. Sí, sí, sí. Hay lugares, justamente estamos mirando ahora en televisión directamente el tema del clima también, ¿no? Que están contando un poquito. Pero bueno, sí. Sí, hay lugares que son más afectados, Mendoza, por ejemplo. Sí, sí, porque tiene pendientes, entonces un desprendimiento puede implicar riesgo a las poblaciones, ¿no? Claro, caso, Chile, Mendoza, claro, cuando ocurre en Chile repercute en Mendoza y repercute en ciertos lugares de la Argentina. Cada vez más. Sí, sí, yo estoy volviendo. Porque yo lo he sentido en la ciudad de Buenos Aires, un terremoto que afectó en Mendoza. Exacto. Lo sentí yo en el departamento, recuerdo. Se movió todo. Sí, recuerdo, ¿no? Año 77, algo así. No, ahora. Hace poco. Ah, sí, el ahora. Último, sí, no estuve mucho. Ahora, por eso digo cómo se está sintiendo, que antes no pasaba que repercutía tanto en la ciudad. Pero, no, verdad. Pero ahora se están sintiendo, sí. Las descargas son bastante fuertes. Sí, la buena noticia es que indudablemente el servicio meteorológico se está ampliando las redes, sí. Las telecomunicaciones está creciendo, uh-huh. Se están también haciendo muchas tareas de acomodamiento en las estaciones meteorológicas para que brinden un mejor servicio, se están incorporando muchas estaciones automáticas, bueno, eso es una buena noticia, se trabaja en función de todo lo que hablamos, ¿no? La visión, no sé. Sí, un día vamos a ir a visitar a la gente del aeropuerto. El aeropuerto Ezeiza, que es uno de los que más. Vamos, después vamos el aeroparque. Vamos a visitarlos para que nos cuenten un poquito. Sí, después hacemos los contactos, porque tengo ahí dos contactos. Vamos a trabajar sobre este tema y vamos a tratar de tener toda la información posible para poder brindarla bien, gracias, en convencionesartísticas.com, que se emite todos los sábados de 14 a 15 por FM Líder 104.5. Bueno, voy a pasar un avisito que es muy importante porque los chicos del Centro Internacional de Coctelería, SIC, siguen preparando los cursos que se van a llevar a cabo en el mes de junio y julio. Así que estaría bueno que aquellos que estén interesados puedan acercarse. Esto está a pasitos del obelisco, en Corrientes 980, piso 10. Y pueden entrar también a la página, pueden buscar toda la información de SIC, Centro Internacional de Coctelería, sobre los cursos, es www.cursodecocteles.com. Allí van a estar Nicolás y Ramiro Antenucci. Bueno, ellos los van a atender siempre y cuando no estén de gira, porque siempre están de gira con sus cursos. Ahora sé que estaban en Uruguay, así que dándose una vueltita por todos los lugares de Uruguay. Pero bueno, también iban a estar de regreso y seguramente también van a estar en el programa. Así que pueden darse una vueltita por ahí, por SIC. Y también les cuento que Gamusa es una empresa argentina. Gamusa tiene 70 años y, si uno habla de Gamusa, el referente son los cubiertos, ¿no? ¿Quién no conoce Gamusa? Es verdad. Faustino, verdad, sí. ¿Te acordás de Gamusa? Sí. Los mejores cubiertos. Verdad, así que qué bueno sería que aquellos que tienen que hacer un regalito para un casamiento o un regalito personal, que quieren quedar bien para todas
las amas de casa, bueno, cubiertos gamuza. ¿Vos te acordás? Sí, qué calidad. No. Bueno, acá estén de nuevo, ¿eh? Bueno. Nuevamente con estos cubiertos que tienen la exposición y el showroom en Urquiza. Después vamos a ver más datos. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Te contaba de gamuza. Sí, correcto. Bueno, podés consultar las promos en el teléfono 4545-2269. Allí te va a atender Walter o Belén. Están todo el día de 9 a 20 horas, de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 13 horas. El email es gamuzamutual@gmail.com. Walter te va a estar atendiendo, así que podés pasar por el showroom, ver los cubiertos, el menaje, las pavas, todo para el hogar. Y también sé que Walter estaba visitando algunas empresas que también pueden estar necesitando este tipo de productos. Así que bueno, estaría bueno que te des una vueltita por allí, ¿eh? Te vuelvo a repetir el teléfono para que cualquier cosa te comuniques. 4545-2269. Y si no, visitas el sitio web, es www.gamuza.com.ar. Y también te vuelvo a reiterar el tema de los cursos de SIC, Centro Internacional de Coctelería, que están preparando para esta jornada, que van a ser un evento especial sobre la mixología. Ahora te podés sumar a diferentes propuestas, cursos y carreras. Entre ellas, barman o bartender profesional, café barista,
curso de cata y de vinos y elaboración de cerveza artesanal. Los podés encontrar en Avenida Corrientes 980, piso 10, a pasitos del obelisco. Búscalos en www.cursodecócteles.com. Y Nicolás y Ramiro Antenucci te van a estar esperando. Bueno, vamos a continuar entonces este tema tan interesante del ambiente, de la ecología, del sistema ambiental, de la meteorología. Bueno, vamos a seguir charlando sobre esto y contándoles al público algo tan interesante que es como el clima, ¿no? Aquellos clima, que conocen sí. Del clima. Contanos Sí, no, bueno, volviendo a un tema de la meteorología, bueno, son todos eventos que se suceden en la atmósfera, ¿no? Que va desde la Tierra hasta más o menos 11 kilómetros de altura, un poco más también, eso depende de la latitud. Bueno, ahí se producen todos los fenómenos meteorológicos a los cuales siempre el hombre tiene que estar atento, ¿no? Sí. Ya sea por la temperatura, nubosidad, son todos parámetros que nos ayudan en el diario vivir, ¿no? Claro. Básicamente, a veces uno cuando ve que el cielo está despejado en un día de invierno, es muy probable que a la noche esté frío, porque hay dispersión de temperatura, ¿no? Esa es una. Ahora, hay un dicho popular que seguramente vos lo conocés, que dice, al mediodía se define el clima del día, digamos, durante el día que sigue. Claro. Es verdad, porque es un dicho popular, pero es verdad, porque sí. Yo presto atención en este dicho y siempre se cumple. Claro. Sale el sol al mediodía, tenemos sol durante todo el día. Claro. ¿Y por qué? No, supongo que, digamos, ¿por qué se define al mediodía? Se define de alguna forma porque los eventos, digamos, de temperatura que se dan, es muy probable que lleven una inercia térmica a lo largo del día y la noche. Y bueno, básicamente también hay un montón de factores, pero la nubosidad implica también en esa ecuación de resolver cómo se va a desarrollar las 24 horas a posterior. Pero bueno, el mediodía se define por un montón de cosas. A nivel de comunicación, a nivel global, hay horas que son importantes, en el caso 9 de la mañana, que coincide con la 12 UTC, que sería es el tiempo. UTC significa universal, time control, es decir, el tiempo universal controlado. Entonces todas las mediciones a nivel global se hacen a las 12 horas, o sea que equivale a la hora local nuestra, a las 9 de la mañana. Uh-huh. Ahí se hace todo un corrimiento meteorológico que es importante, ¿no? Se largan radiosondeo, a nivel mundial se hacen mediciones en forma sincronizada, y ahí sale la meteorología que básicamente define mucho a lo largo del día, ¿no? Uh-huh. 12 UTC en el caso de nosotros. Ah, entonces es por eso este dicho popular. Posiblemente venga de algo anterior, yo lo he escuchado también, pero no he prestado atención, pero bueno, ahora en esta charla analizo, sí, básicamente se da por ese fenómeno de estudio que se dan a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana es una hora clave. Es una hora clave, así como en las 3 de la tarde. Uh-huh. Las 21 horas local, que serían las 0 horas que empezaría el nuevo día de meteorología, porque todo está regulado por el meridiano de Greenwich. Correcto. Entonces es como una especie de patrón. Eso lo estudiamos en el colegio, ¿te acordás? Claro, y justamente por eso se hacen las mediciones a las 9 de la mañana local, 3 de la tarde local, 21 local, y así a las 6 de la mañana local. Lo que pasa es que a nivel de nosotros, por la latitud y por la Argentina, cómo está ubicado con relación a las 3 horas de diferencia con el Greenwich, son las mayores mediciones que se hacen, ¿no? Donde se hacen observaciones de temperatura máxima, mínimas, se hace toda la lluvia caída, hay una serie de mediciones que se hacen en esa hora y que son importantes, ¿no? Claro. También se hacen también para en otras horas, pero también se hacen lo que se llama los radiosondeos, que son pronósticos tubulares, que se emite un globo y eso se mide cómo es el desplazamiento de la atmósfera por niveles. Ah, mira, eso hace que también sea cómo se va a desplazar en altura un fenómeno que puede implicar
que a nivel superficie uno cree que es una cosa, pero ya a otros niveles, cómo se des esos niveles puede afectar o no el, lo que sucede a nivel superficie. Claro. Eso serían más o menos las obras que se hacen con mayor intensidad, la búsqueda de medición, ¿no? Por eso justamente es importante las 9 de la mañana. Claro. ¿Y las 3 de la tarde, por ejemplo? Y bueno, pasaron 6 horas y se hace otra medición importante también. Así cada 6 horas se incrementan mediciones. O sea, cada 6 horas son 4 mediciones importantes que se dan dentro de la meteorología a nivel superficie, ¿no? O sea, son las 12 UTC, 18, 0 y 06. Esas son las mediciones importantes que hacen. Se hace con referencia a lo que pasa a nivel superficie y también a nivel altura, ¿no? Claro. Ahora, viste que a veces miramos el cielo y vemos como lucecitas que caen a la tierra. Ah, sí. ¿No? ¿A qué no le habrá pasado eso, no? Que está mirando al cielo y de repente ve como una lucecita que cae. ¿Eso qué es? No me aventuraría a decirlo. Es como un meteorito, una cosa así. Y no, posiblemente sí, a nivel de cielo despejado, posiblemente. ¿Viste cuando la noche está súper clara? Claro, súper clara. No, son. Que se ven perfectamente las estrellas, la luna. Exactamente, sí. En el campo, ¿no? En el campo hay cielo abierto. Sí, no, a veces nosotros los hombres de ciudad ya no miramos con tanta detenimiento. Además no se puede ver claramente el cielo porque está contaminado. Es una bóveda. La atmósfera está contaminada de tal manera que vos no podés ver claramente el cielo. Exactamente. No podés ver bien las estrellas. Eso se ve cuando uno viene de Rosario hacia la tarde, en varios viajes que uno hace al norte, volviendo, se ve como una especie de cúpula gris desde San Pedro, un poco donde uno empieza a ver la lejanía a la ciudad, se ve todo ese manto de polución que rodea la ciudad. Y bueno, eso no nos permite ver la bóveda celeste, que está maravillosa, que se ve también en Córdoba, en otros lugares. Ya aventurando un poquito el tema. Ay, de Córdoba, la pregunta. Qué belleza, ¿no? Qué cielo tan claro, tan lindo. Y se ve el cielo como si uno los pudiera tocar las estrellas, ¿no? Realmente. Es verdad. Y supongo que son todos meteoritos, supongo, sí. No, seguramente. ¿Viajas mucho, Faustino? Y sí, viajamos bastante. Antes, colocando un equipo de generadores de hidrógeno ahí en las estaciones, tuve el privilegio de ir a trabajar en varios aeropuertos importantes, caso Neuquén, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Resistencia. ¡Qué lindo! Sí, bueno, ahí uno interactúa y uno ve cómo es el trabajo cotidiano de la gente, sobre todo en el tema de la meteorología, ¿no? Eso se trabaja en 24 horas durante los 365 días del año, no se detiene la actividad ni por huelga, por ni nada, por nada, al siempre contrario. Tiene que haber una persona claro. Pendiente, porque bueno, la aviación tiene que continuar, se necesita tener los datos para que la seguridad y además, protección del vuelo. Y precisión tiene que haber en cuanto a los informes, ¿no? Porque un fallido cuesta vida. Sí, sobre todo, todos los parámetros de la meteorología son importantes, pero uno de los parámetros muy importantes es la presión atmosférica. Que sea en el caso de los aeropuertos, la presión de pista, que eso les permite regular el operador de torre control de vuelo le tiene que dar lo que el instrumental marca, la presión a nivel de pista, porque eso después le permite regular para que luego puedan aterrizar el avión con precisión, ¿no? Claro. Esa presión es fundamental, porque eso es que hay un error, no sé si centímetros, muy poco, que es perfecta, por eso. ¿Cuánto estrés? Claro, sí, digamos la importancia de los instrumentales que estén funcionando en los aeropuertos es fundamental, pero bueno, también hace a la excelencia de la información meteorológica, ¿no? Tener con precisión las mediciones, ¿no? O sea, el observador meteorológico cada vez que va a hacer su recorrido cada hora, toma todos esos parámetros que donde están albergados los instrumentos y eso después lo vuelcan hacia el servicio meteorológico para que después se procese ese dato. Es un dato crudo que ellos sacan y después eso se convierte en forma de
avisos meteorológicos cortos que se llaman METARES. Son avisos cortos que se le da al avión en el despegue o en el aterrizaje, y a su vez también sirve para otros parámetros en el caso de hacer un modelo de corrimiento, de cómo se va a dar la situación a nivel de superficie. Lo que muchas veces uno, si entra en la página del servicio meteorológico, uno ve la distinta comportamiento de, bueno, ahora se usa mucho esta especie de grafiquito donde se ve un nubecito, un sol, y se pone la temperatura más o menos, pero bueno, para que llegara a ese modelo previo, el meteorólogo hace una especie de un mapa de iguales valores de temperatura, de iguales valores de presión, como una especie de surco donde se van haciendo gráficos de esos valores. Por eso es importante realizar una muy buena medición del cielo. Y es un fenómeno también que va mucho también para los observadores, de las nubosidades, ¿no? Porque tenemos nubosidades bajas, medias y altas, ¿no? Y algunas que, sobre todo las más peligrosas, que son los cúmulos nimbus, que son nubosidades que van desde 100 metros, pueden llegar a 6.000, 7.000 metros, ¿no?, de altura, según la latitud. ¿Conoces todos los aeropuertos? Acá en el país sí, prácticamente todo. Me queda muy poco por conocer, porque bueno, la actividad lo requiere. Lo requiere, sí, claro. Sí, conozco todo. Sí, realmente es interesante el tema de los aeropuertos, sobre todo el que más maravilla es el de Ezeiza, ¿no? Que realmente es... El de Ezeiza es fabuloso, ya realmente. Es impresionante la tarea de los controladores. Y la cabina lo que es, sí, ¿viste lo que es fabuloso. Sí, así que bueno, Córdoba también, tiene un aeropuerto muy, muy a la altura del mundo también, con una estación meteorológica también que es un... Ahora, el clima de Córdoba es realmente muy especial. Sí, ¿no? Sí. Muy especial. Yo las veces que he tenido que viajar a Córdoba y lo hice en avión, me ha tocado momentos donde el avión no podía aterrizar porque, bueno, había una tormenta terrible. Bueno, yo no entiendo mucho de esto, pero una tormenta bastante fuerte, de huracanes, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué Córdoba? Justamente una la importancia de haber puesto esa estación meteorológica tan, digamos, como de primer mundo, justamente por ese fenómeno. Se dan fenómenos especiales muy bruscos, ¿no? Entonces, sí, por eso se saca lo que se llama un ESPECI, que eso es un aviso inmediato de un fenómeno. Por eso es la importancia del meteorologista, que no solamente es ir a hacer las mediciones, en algunos casos, caso Córdoba, tiene que ser como una persona que está mirando la atmósfera, porque, digamos, mirando a los 360 grados, por ahí pueden venir fenómenos muy muy rápidos. De repente, sí. Por eso la importancia de que en esa región todo el área de la meteorología esté muy atenta. Básicamente, el fenómeno importante es justamente eso de lo que se llama ESPECI, ¿no? Que se da un aviso urgente, porque si no, una avioneta, sobre todo aviones chicos, cuando van al aterrizaje tienen vientos cruzados, vientos intensos. ¿No se pueden sostener? No, pueden, en el momento crítico del descenso, pueden llegar a tener un siniestro, ¿no? Claro. Y que ya lo ha habido, por eso justamente también todo, desgraciadamente, se hace en función a veces de cosas que suceden, desgracias que suceden, y ahora se están tomando medidas importantes en el tema, ¿no? De dar avisos urgentes, como lo dice la palabra, ¿no? con mucha urgencia. Y bueno, eso pasa mucho en Córdoba y en regiones mediterráneas. Posiblemente sea también por una cuestión también de expansión de la atmósfera o temperatura de suelo. Así lo creo yo. Bueno, bárbaro, Faustino, realmente fue un gusto tenerte acá, ¿eh? Gracias, Olga, lo mismo. No va a ser la primera vez, vas a visitarnos seguramente en otra oportunidad, y bueno, vamos a tener una mesa llena de meteorólogos que nos cuenten de... Yo, por las dudas, mirá lo que me traje el paraguas. Mirá. Sí,
traje sí. el paraguas, acá estoy. Sí. No, porque cuando salí estaba muy, muy feo. Muy, muy feo. Había muchísima neblina. Sí, sobre todo a veces, ¿no? A veces, ¿en qué nos ayuda la meteorología? En las pequeñas cosas que uno dice, bueno, si uno quiere lavar el auto. Sí. Claro, bueno, ¿lo lavo o no lo lavo? ¿Lo lavo o no lo lavo? ¿Llevo el paraguas o no llevo el paraguas? Exactamente, pero ahora mucho no se puede guiar uno por eso, porque llevas el paraguas y después sale un sol radiante, o hay un sol radiante y de repente se largó llover. Claro, así por eso hoy se hace hoy. Un pequeño show, se hacen ahora de cómo vestido, como en los canales, cómo se hacen, cómo tiene que salir vestido. Bueno, por ahí es un poquito show, pero está bueno porque ayuda al que ve cómo se tiene que preparar para el día, ¿no? Bárbaro, bueno, ya nos estamos despidiendo, entonces muchísimas gracias por estar. No, Faustino. Muchas gracias, Olga, por esta invitación. Le damos gracias también a la participación de Gamusa, Correcto. Walter, te mandamos un abrazo muy fuerte. Los invitamos nuevamente al showroom, que puedan pasar por Mariano Hacha 2593. Esto es en Capital Federal. Y también ASIC, Centro Internacional de Coctelería, en Corrientes 980, piso 10. Bueno, entonces los vemos, nuevamente nos estamos viendo para la semana próxima, sábado de 14 a 15 horas, en convencionesartísticas.com. Y les vamos a contar, porque esta semana vamos a estar llenos de eventos, así que vamos a traer algunas noticias sobre eventos que vamos a participar esta semana. Bueno, los espero el sábado, como todos los sábados, en FM Líder 104.5. Muchas gracias.